Hay artistas que votaron por un cambio sabroso, pero están viviendo maluco. El sector cultural envió una nueva carta al presidente Petro. Sí, otra. Y es que al Ministerio de Cultura lo golpeó otro escándalo. Sí, otro. El viceministro de Creatividad, Esteban Zavala, tuvo que irse de su cargo por mentir en la hoja de vida. Mejor dicho, ya va casi un año de gobierno y el panorama para los artistas es cada vez más desalentador. Han enviado múltiples cartas e incluso se reunieron con el presidente en mayo. Pero hoy siguen esperando la respuesta y soluciones para el sector por parte del gobierno. Desde la salida de la exministra Patricia Ariza, la cartera de cultura sigue sin que se nombre un ministro en propiedad. Así de importantes son la cultura y los artistas para el gobierno. ¿Será que simplemente los instrumentalizaron en campaña? Porque muchos de ellos defendieron al gobierno actual en época electoral. Y ahora se notan bastante arrepentidos. El actor Jorge Cárdenas se los recordó. Y además señaló que muchos de los compañeros actores jamás quisieron reconocerle a Álvaro Uribe el apoyo a la cultura y la ley de cine. En fin, mientras el presidente protagoniza viajes y viajes al exterior, ya son más de 20 viajes en menos de un año. Y la vicepresidenta es protagonista por transportarse en helicóptero a su casa y decirnos que... pues de malas. El sector cultural y los artistas se quedaron sin protagonismo y parece que ahora son nadies olvidados por el gobierno del cambio. Muy triste, este sector siempre y sin excusas debería ser protagonista en todos los gobiernos. Para más, semanada.com.